Bueno, la verdad que ha sido un partido muy bonito, ha sido un partido muy intenso por parte de los dos equipos. Ardoy es un gran equipo y bueno, al final pues, han conseguido jugar mejor las últimas posesiones y han conseguido sacar el partido adelante. Mucha intensidad defensiva, muy buen acierto, muy buena selección de tiro por parte de ambos. No, la verdad que muy contento, un poco fastidiado por la derrota, evidentemente, pero muy contento por el trabajo del equipo y bueno, y hoy nos ha ganado un equipo, yo creo que muy sólido y muy bueno, y nada más que decir, dar la enhorabuena a ellos. Venga, Luz, es que mi casco. Bueno, Rubén Dava, entrenador de la Contrada Ardoy, primera femenina, 53-60, bueno, partido apretado, igualado, y la verdad es que ha sido un partidazo, decidido al final, ¿no, Raúl? Rubén. Sí, pues sí, un partido intenso como los que jugamos siempre contra Tabinaco, que son siempre partidos duros, que nos ha costado romper, bueno, no hemos podido romper en ningún momento, pese a que yo creo que siempre damos una sensación de estar un poco sacando más opciones que ellas y así, pero bueno, es imposible romper, muy acertadas ellas también, cada pequeño despiste nos lo castigaban. Y nosotros dominando mucho el rebote ofensivo, porque no sé cuántas segundas opciones habremos cogido, pero por encima de 20, que nos ha dado muchos tiros, pero no hemos llegado a estar demasiado acertadas y por lo menos en el último cuarto sí que hemos castigado ese rebote ofensivo y ahí lo hemos traducido en puntos. El equipo ha estado muy cómodo, eso es cierto, cuando iba con el resultado a favor, pero cuando también ha apretado el equipo se ha puesto a trabajar duro también. Sí, yo creo que al final, una cosa que nos estaba costando y estamos ya mejor, lo hemos sacado en defensa, nos han metido 7 puntos en el último cuarto y ahí ha estado la clave. Hemos hecho de nuestros partidos más serios, yo creo, de los últimos, controlando mucho más las pérdidas de lo que lo venimos controlando, y con Tabiraco es difícil porque aprietan mucho, y yo creo que ahí hemos logrado controlarlas. Y ya te digo, el buen trabajo atrás, que durante el partido creo que hemos ido más, hemos empezado un poco frías, con ellas metiendo mucho de fuera y poco a poco hemos ido ajustando y creo que hemos defendido bastante bien. Bueno, pues soy Nat y que siga la racha. Muchas gracias, a ver si es verdad.